Multitudinaria fue la marcha que realizó la Municipalidad de La Victoria por diferentes calles del distrito en rechazo a la ola de inseguridad que aqueja a toda la región Lambayeque y que ha cobrado la vida de varias personas. Porque no podemos permitir, amigos, amigas, que valgan verdades en la región Lambayeque han degollado a un niño o una niña de 11 años. No podemos permitir que nuestros niños, nuestros hijos, que estarán en bandas organizadas, están delinquiendo desde 8 o 9 años y ya están en bandas extorsionando. Con pancartas en mano y a una sola voz, los pobladores entre niños y adultos exigieron un alto a la delincuencia que día a día hace de las suyas en toda la región. El alcalde Anselmo Lozano encabezó la marcha denominada Todos por la Paz, en la que también participaron las juntas vecinales y la Policía Nacional. Los pobladores recorrieron los sectores críticos donde se ha identificado la venta de droga y la concentración de grupos de pandillas. Esta marcha busca sensibilizar a la población y a la vez promover conductas favorables en niños, adolescentes y padres de familia de las instituciones educativas a fin de promover una cultura de valores. Cabe indicar que el arrebato a bordo de mototaxis y la venta de droga son los hechos delictivos más comunes en el distrito de La Victoria.